Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale. En esta ocasión os traigo la guía completa de cómo completar todos los desafíos de los Vengadores para de esta manera desbloquear, conseguir el nuevo pico de Hulk llamado Aplastadores de Hulk, totalmente gratis, ¿vale? Siempre y cuando tengáis la beta de los Vengadores y estéis jugando ya sea en la beta abierta o en la beta cerrada. Aparte de desbloquear el pico, también vais a conseguir el estilo para los aplastadores de Hulk, que se llama Hulk Buster, ¿vale? Que serían estos picotardos. Así que bueno, chavales, como siempre, antes de empezar, os dejo muy rápidamente el código del canal, roes2s y rgt, por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda del Fortnite, que se agradece muchísimo vuestro apoyo. Y si os ha gustado el vídeo, si os ha servido la guía de ayuda, dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y compartirlo para que más gente pueda desbloquear este pico totalmente gratis. Deciros que la gente que no pueda acceder a la beta, pues estos picos, bueno, este pico va a aparecer en la tienda en los próximos días, ¿vale? Una vez haya terminado todo el tema de la beta, pues en la tienda va a aparecer este pico, que seguramente pues va a costar 1200 o 1500 pavos. Si sois de PlayStation 4, gente, lo primero que tenéis que hacer, obviamente, es descargar la beta, que la podéis encontrar en la PlayStation Store, y también para la gente de Xbox, pues lógicamente pues también lo encontráis en la tienda. Si no, lo podéis encontrar simplemente buscar Avengers y ya os aparecerá la beta, como estáis viendo en la primera opción, ¿vale? Creo que pesa unos 10 gigas, así que el archivo pesa un poquito y dependiendo de vuestra conexión, pues vais a tardar un poquito en descargar la beta. Y deciros que la beta está abierta en este fin de semana, aparte de que creo que la semana siguiente también la van a abrir para la gente de Xbox. Por lo tanto, tenemos pocos días para poder completar unos desafíos que se llaman HARM, ¿vale? H-A-R-I-M, que se encuentran dentro de la beta, y tenemos que completar un total de 3 desafíos de estos, ¿vale? Atención, porque al principio parece bastante fácil, pero deciros que para completar estos desafíos tendréis que jugar, empezar a jugar la beta, y tendréis que estar jugando bastante rato, ¿vale? Lo primero que tendréis que hacer es empezar a jugar la historia. Eso no podréis evitarlo, ¿vale? Tendréis que tragaros toda la historia, ya que, bueno, obviamente tendréis que estar probando el juego, que deciros, la verdad es que está bastante guapo, tiene bastantes fallos, ¿vale? Es una beta, obviamente, hay tantos gráficos, está tan cargado que a veces, pues bueno, va un poco lento, se ralentiza un poco el juego, pero es que es casi como una película, ¿no? La verdad es que el juego está bastante guapo, a mí me ha gustado muchísimo. Lo primero que vais a tener que hacer es controlar a todos los héroes que tenemos dentro del juego, para que más o menos conozcáis los movimientos básicos, las habilidades de cada personaje. La verdad que, bueno, es como la introducción, ¿vale? Que como veis, pues estaremos en una zona del puente. Esto lo tendréis que hacer obligatoriamente, ¿vale? Tendréis que estar jugando un rato hasta, bueno, encontraros el jefe de esta zona, de la primera pantalla, que es el Lord Taskmaster, ¿vale? Y una vez lo hayáis derrotado, atención, porque aún no podremos completar los desafíos de H-A-R-I-M, ya que tendremos que hacer una misión con Hulk. Tendréis que estar un rato jugando, de hecho, es ya os digo, es bastante largo todo el tiempo que tendréis que estar jugando en la beta antes de poder completar todos estos desafíos de los que tenemos que hacer. Aparte de los desafíos esos de H-A-R-I-M, cada uno, pues es bastante rato, ¿vale? Completar los desafíos, así que seguramente estaréis entre 2 o 3 horas para poder desbloquear el pico. Atención, gente, que cuando hayáis completado la misión de Hulk, podréis ya navegar en esta especie de planeta y ya podréis, bueno, desplazaros dentro del mapa, ¿vale? Pero antes de poder continuar con nuestra misión y desbloquear el pico, tendremos que completar la misión de perdiendo la conexión, ¿vale? Que es obligatoria, ya que de esta manera podremos luego desplazarnos por toda la nave y de esta manera encontrar la ubicación para completar los desafíos de H-A-R-M, ¿de acuerdo? Así que tendréis que estar otra vez jugando con esta personaje, que es la protagonista del juego. La verdad que el juego está bastante entretenido, así que tampoco vais a sufrir mucho. Y una vez completéis esta misión, atención, porque ya podréis desplazaros por toda la nave. Fijaros bien, porque tendréis que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo: iros hasta el fondo de la nave, ¿vale? Meteros por esta puerta, continuar, tendréis
Bueno, yo aquí he investigado un poquito, ¿vale? Tendréis que ir hasta la zona donde está el Quinjet de los Vengadores, ¿de acuerdo? Y una vez aquí tendremos que ir a la parte inferior, ¿vale? Fijaros bien porque aquí hay como dos pisos, pues tendremos que intentar, bueno, tenemos que acceder a la zona inferior por estas escaleras. Esta sería la ruta para ir a la ubicación donde podemos empezar a hacer los desafíos de HARM, ¿vale? O HARM, no sé cómo llamarles, pero bueno, el caso es que ahora vamos a por el primero. Fijaros bien porque ahora estoy un poco perdido, pero una vez estéis aquí tenéis que entrar por esta puerta. Atención, aquí a la derecha es como, bueno, hay como una especie de laboratorio, pues tenemos que continuar y aquí en esta pantallita ya podremos empezar a completar los desafíos que necesitamos completar para así de esta manera poder desbloquear el pico de Hulk. Este primer desafío, ¿vale?, es más o menos una especie de tutorial, lo tendréis que completar para así de esta manera poder empezar ya a completar los verdaderos desafíos de HARM, ¿vale? Este tutorial pues os va a mostrar cómo utilizar el traje de Iron Man y tendréis que pasar una serie de pruebas, ¿vale? Una de ellas pues será eliminar a enemigos y sobrevivir a distintas oleadas, creo que son un total de 4 oleadas, así que este es un desafío muy fácil, pero que atención, deciros que no os va a servir para empezar a completar los desafíos que necesitamos, pero lo tenemos que hacer para desbloquear los verdaderos desafíos. Así que una vez completéis este tutorial, gente, ahora sí ya podremos completar definitivamente los desafíos que necesitamos para el pico de Hulk. Como os he comentado en el inicio del vídeo, para llegar a completar todos los desafíos tendréis que estar jugando bastante, bastante rato. Así que ahora sí ya tendremos bastantes cosas desbloqueadas y de esta manera ya podemos empezar a buscar los verdaderos desafíos de HARM, ¿vale? Pero todo lo que hemos hecho anteriormente es obligatorio porque si no, no vamos a poder empezar a completarlos, ¿vale? Tenemos que venir ahora en el menú de navegación y a diferencia de la primera vez que hemos tenido que ir en la ubicación esta que estaba tan lejos dentro de la nave, ahora tenemos que ir aquí a Helitransporte y ahora aquí fijaros bien, gente, porque nos aparecerían ya los desafíos de HARM. Este sería el primero, HARM Challenge 1, ¿vale? Este es uno de los tres que necesitamos, así que para completar los demás tendremos que completar el primero. Y deciros que estos desafíos, pues básicamente son un total de 10 oleadas, ¿vale? Cada oleada, perdonadme, pues va a ser de menos difícil a más difícil, obviamente. Así que las primeras no os va a costar, pero las últimas sí que se os va a complicar un poquito. Os recomiendo que busquéis todo el rato vidas en el suelo, ¿vale? Salud en el suelo, que es estas cositas verdes, ya que os va a ayudar un montón en poder ir pasando las oleadas, ¿vale? Así que en cuanto tengáis el primer desafío completado, que vais a tardar pues más o menos unos 5 o 10 minutos, ya podéis acceder otra vez en la misma ubicación de el helipuerto, bueno, perdonadme, esta nave donde estamos, ya tendremos el segundo desafío desbloqueado, ¿vale? Como veis, HARM Challenge número 2 en el helitransporte, perdonadme que no me salía anteriormente, y ahora otra vez, gente, tendremos que completar, bueno, tendremos que sobrevivir 10 oleadas. Deciros que este desafío es un poco más difícil que el anterior, nos van a aparecer más bicharracos, más jefes que en el anterior desafío, se va a complicar un poquitín más, pero con el mismo sistema que os he comentado, buscando vidas todo el rato e intentando pues terminar con golpes de gracia a todos los enemigos, que también os suma vida, de esta manera los vais a poder completar muy fácilmente. Así que ahora sí, gente, ya una vez completado el segundo, se nos habría desbloqueado el tercer desafío. Como veis, ahora aquí tendríamos el HARM Challenge número 3 en el helitransporte, y ahora sí, este sería ya el último desafío que tendremos que completar para poder desbloquear el pico. Obviamente el pico es muy pero que muy guapo, seguramente va a costar entre 12 bueno, o 12 o 15 euros, por lo tanto, pues las horas invertidas que le hayamos metido en este juego, la verdad que se nos va a salir bastante rentable, ya que el pico pues es una cosa que nos va a salir totalmente gratis, y aparte que nos habremos llevado la experiencia de esta beta, de este juego, que está muy guapo. Así que en cuanto salgáis, ya tendréis todos los desafíos de HARM completados. En el mismo juego de los Vengadores se os va a notificar de que ya podéis iniciar sesión en el Fortnite y que ya tendréis vuestras recompensas esperando dentro
dentro del juego. Como veis, yo he iniciado sesión, me han dado el pico de aplastadores de Hulk y, como les estaba comentando en el inicio del vídeo, aparte de este pico de este estilo, también nos han regalado un estilo que viene juntamente con este pico, que se llama el estilo Hulk Booster, ¿vale? Que es el estilo que estáis viendo ahora mismo. Tranquilos, porque ahora os lo voy a mostrar dentro de la partida, ya que este pico, la verdad, es que se ve súper curioso y la verdad es que es súper original, ya que, como veis, parecen como una especie de guantes. Vamos a probar el primer estilo, que sería el estilo normal. Como veis, este pico son como una especie de guantes. Tenemos nuestras manitas dentro de estos megapuños y la verdad que tiene como varios movimientos. Está muy, pero que muy guapo. Es un poco raro porque es el primer pico de estas características, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido y el sonido ahora mismo no lo vais a poder apreciar mucho, pero deciros que se escucha súper rudo, súper bruto. La verdad es que está muy, pero que muy guapo. Es súper parecido al sonido de Hulk, obviamente, ¿no? Y el otro estilo, pues se ve como estáis viendo ahora mismo. A mí personalmente, pues me gusta más el primero, que serían pues el estilo de toda la vida, las manos de Hulk, pero este la verdad que está muy guapo. Así que nada, gente, ya tendríais el pico desbloqueado, todos los desafíos completados. Deciros que obviamente tenéis que tener vinculada vuestra cuenta de Epic Games con la cuenta de Square Enix. Si no tenéis una cuenta de Square Enix, tendréis que crearos una y posteriormente vincularla con vuestra cuenta de Epic Games. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda esta guía, ya sé que es un poco larga, pero creo que era necesario mostrar cada una de estas cosas para que alguno de vosotros no tuviera ningún tipo de problema a la hora de conseguir este nuevo pico. Así que nada, gente, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho, hasta la próxima. Un saludito, chao.